supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. ¿Quieres aprender cómo sonar así? Vamos para la intro, comencemos el tutorial. Dímelo, ¿qué tal, mi gente? Te habla JB Beast. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy quiero compartir con ustedes una mezcla al estilo Fade de la canción Si Tú Supieras, pero esto es una versión acústica. En esta ocasión nos la envió un artista de Venezuela, se llama Andrés. Aquí te voy a dejar su Instagram para que lo sigan y también en la descripción del video les voy a dejar su información. Ya nosotros le hicimos la mezcla a las voces, pero vamos a enseñarle paso a paso lo que hicimos. Así que vamos para la pantalla para el Logic Pro X. Ok, mi gente, aquí estamos en la pantalla en el Logic Pro X. Este es el proyecto. Yo le hice una pequeña masterización también para que se escuchara alto el tema, pero voy paso a paso con lo que le hice a las voces y también a la masterización para que sonara así. Les voy a enseñar cómo quedó el tema y después les voy a enseñar cómo estaba crudo. Y si les gusta, quédense hasta el final para que vean cómo hicimos esta mezcla. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. O sea, así quedaron las voces. Vamos a apagarle todo lo que le pusimos a las voces y también lo que le hicimos a la pista, la masterización y todo. Y se escuchaba todo así. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Tristón. Y las voces se escuchaban así, secas. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Lo primero que hicimos, enviamos todo a un bus, que es el bus Vox Bus, que le pusimos aquí. Y el primer plugin que utilizamos es una ecualización. Vamos a hacer una ecualización quitándole las frecuencias que no nos gustan. A mí me gusta en el primer ecualizador también subirle un poquito de brillo en la frecuencia 20.000. Aquí, la frecuencia 14.000, discúlpame, le subimos 5 decibeles. Le bajamos en la frecuencia 8.950 porque ahí yo escuché una S y la empecé a atenuar desde ahora y después la voy a atenuar con un diésel también. Le subimos en la frecuencia 3.080, 1.5 decibeles, como pueden ver aquí. Y le bajamos en la frecuencia 520, le bajamos 4 decibeles y en la frecuencia 195 le bajamos 5 decibeles. Esas dos frecuencias yo siempre las ataco. Lo que es la frecuencia de 200 a 220, ahí se escucha mucho el hominess, y en la frecuencia 500 también. Yo básicamente, y todo depende de donde tú grabes, el micrófono que tú estés usando, el cuarto que grabes, si está tratado o no está tratado, pues vas a tener que cortarle más en esa frecuencia. En este caso, le bajamos esos decibeles en esas dos frecuencias. Vamos a escuchar cómo se escucha la voz con el EQ y después sin el EQ. Vamos a darle play. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Ok, voy a subirle aquí el L2, básicamente para darle volumen al tema. A mí me gusta mezclar con el tema un poco alto, no me gusta mezclar tan bajito para yo así tener una idea cómo va quedando el tema cerca de la masterización. Obviamente esto no es una masterización, pero me gusta escucharlo alto. Ese soy yo. So voy a encender ahí el L2. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Eso es con y sin. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Como pueden escuchar, pues se van escuchando más limpias las voces. Y como también pueden escuchar, no podemos desaparecer ese ruido del aire. Pero para eso también tenemos aquí el NS1. Y como pueden ver aquí, lo empujamos bastante. 21. Usualmente yo no lo empujo tanto, pero todo dependiendo en donde tú estés grabando, tú tienes que empujarlo más o menos. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú... Ahí puedes ver cuando él se queda callado. Comprime la señal. Y el autotune, este es el seteo del autotune, lo tenemos aquí en 30 y en la nota que lleva la pista, lo instrumental. Y el siguiente plugin que utilizamos en el bus viene siendo un compresor, que es el famoso CLA-2A de Waves. Vamos a ver cuánto estamos comprimiendo aquí con este compresor. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Lo más que estamos comprimiendo son 3 decibeles ahí con este compresor. Muy importante cuando le pongan un compresor, apagarlo y prenderlo y ver que, un ejemplo, no le estén poniendo tanta ganancia a la voz también. Vamos a escuchar. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido.
Como puedes ver, subió un poquito, pero no es tan exageradamente que le subí el volumen a la voz. Y recuerden también que dependiendo del compresor que tú pongas, le va a añadir un color a la voz, que puede ser que más abajo en la mezcla pues también tenga que poner otra ecualización para quitarle ahí el colorcito que le añadió ese plugin que le pusiste en específico. No tiene que ser un compresor solamente. Ok, lo siguiente es un de-esser. En este caso, yo escuché que en la frecuencia 10.000 ahí es donde están las S azotando bastante. Yo en lo personal, si lo estuviera grabando a él, buscaba la manera de que las S no las pronunciara tanto o se despegara un poquito del micrófono para así yo no tener que jugar tanto con el de-esser aquí. Pero vamos a ver cómo se escucha con el de-esser. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Como puedes ver, ahí le bajó bastante las S. Como te dije anteriormente, yo las hubiera atacado antes a la hora de grabar, pero hay que trabajar con lo que hay. El siguiente plugin es el SSL. Utilizamos solamente el EQ, no utilizamos el que tiene el compresor. Y lo que hicimos aquí, subimos en la frecuencia 16.000. Déjame pegarme porque tiene los números bien pequeñitos. Subimos 6 decibeles. Casi 7 decibeles, discúlpame, 6.8 decibeles. Y aquí en la frecuencia 2800, creo que es porque se ve bien pequeñito el número, le subimos 1.2 decibeles. Y aquí le bajamos 2 decibeles, 2.2 decibeles, a la frecuencia 1400. Y le bajamos en la frecuencia 230, que es la frecuencia que yo te digo que siempre uno le baja, que es donde se escucha el S. Le bajamos aquí 4 decibeles. Y aquí también le puedes cortar un ejemplo en las frecuencias graves. Le puedes cortar aquí 70 para asegurarte que no pase nada, pero ya eso lo hicimos aquí en esta parte del EQ. Pero nos aseguramos de que no pase nada ahí de las voces, que no dejemos pasar nada. Ok, vamos a escuchar, vamos a darle play, vamos a escuchar cómo se escucha con el EQ y después sin el EQ. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces. Ok, va cogiendo brillo, como pueden ver la voz. Vamos a ponerlo con la pista, porque sé que ustedes están como que, nada, pero eso no se escucha bien todavía, pero esto es paso a paso. Recuerden que lo que tú le haces a la mezcla son cambios sutiles para que después al final se escuche bien como tiene que ser. Y obviamente Rebel es el que le da el sazón ese que ustedes quieran escuchar. Vamos a ponerle solo la pista. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras. Y vamos a quitar los efectos que le pusimos hasta ahora y vamos a escuchar cómo se escuchaba. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si. Eso es bastante la diferencia, así que vamos a ir paso a paso, vamos a seguir con lo que le hicimos al tema. Ok, lo siguiente es el Arvox. Esto es un compresor en el cual utilizamos este compresor para empujar la voz un poco hacia adelante, para ponerla más en tu cara. Y lo que hicimos aquí está negativo 4.0 decibel. Y vamos a escuchar lo que hace esto con el beat. Vamos a seguirlo escuchando con el beat. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Ok. Sé que se escucha un poquito harsh, como dicen en inglés, pero vamos paso a paso. Recuerden que los cambios que estamos haciendo son sutiles. Lo siguiente que utilizamos es aquí un Fat Filter, que es de Pro-Q3, que esto es un ecualizador de Fat Filter. Y básicamente lo que hicimos aquí, utilizamos este EQ. También tú lo puedes utilizar como un compresor multibanda. Son la frecuencia 10.000. Aquí comprimimos un poco esa señal, porque ahí donde está la S sonando bastante. Y volvimos otra vez en la frecuencia 238. Le bajamos aquí 2.5 decibeles. Y también en la frecuencia 524 le bajamos 2 decibeles también. Recuerden, como les dije anteriormente, hay plugins que tú pones que te van a dar un color específico. So, ese color como te puede ayudar, como te puede afectar más adelante en la mezcla. Y otra cosa también, recuerden, no importa que, un ejemplo, ustedes pusieron el EQ, el compresor, el de-esser, no importa que ustedes lo setearon de una manera, ustedes pueden volver hacia atrás y tuquear, un ejemplo, ese plugin, bajarlo un poquito más, subirle la frecuencia. No tienes que setearlo y dejarlo así. Tú siempre puedes ir para atrás en la mezcla y arreglar las cosas. Y vamos a escuchar el antes y el después. Esto es con el plugin. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Y esto sí. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Más limpio. Un cambio pequeño, pero lo puedes escuchar ahí. Y el siguiente que le pusimos es el Puitec de los Waves. Este es de los Waves. Y le subimos aquí en la frecuencia 16.000. La frecuencia 16K le subimos 8 decibeles y le atenuamos 6 decibeles. Y en la frecuencia aquí, que es la 100, le subimos también 3 decibeles por ahí y le atenuamos unos 3 decibeles también. Este EQ es muy conocido por esta manera de ecualizar. Un ejemplo, que tú puedes boostear y atenuar también la misma frecuencia. Me vi más adelante, le hago un tutorial específicamente de este ecualizador, pero esto fue lo que hicimos con esta ecualización. Vamos a escuchar con el plugin y sin el plugin. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que...
ahí va escuchando más presencia y más brillo. Ahora lo que ustedes quieren escuchar es el river. Aquí empezamos con el river, pero de ahí no terminamos. Hay más truquitos que le vamos a poner a la voz para que se escuche más grueso y todas esas cosas. Ok, vamos a ver lo que hicimos. Usamos un river de los waves, el reverb. Le pusimos un EQ abajo cortando las frecuencias altas y las frecuencias bajas también. Y le pusimos el compresor CLA-3A. Básicamente el gain en 5 y el peak reduction en 5. Esto básicamente lo que hace es que te empuja el river más adelante, se escucha más al frente el river y obviamente tú lo vas graduando en el envío. Pusimos ahí unos 10, negativo 10 en el envío. Vamos a escuchar cómo se escucha con este river, que es el hall. En este caso no le pusimos el river en tiempo, solamente lo hicimos a oído, está en 2.4. No lo pusimos en tiempo, pusimos el preset hall 1 y lo dejamos así y lo controlamos aquí en el envío. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Esa es la vida de la voz, obviamente, pero hay más truquitos aquí abajo. Abrimos un envío, un bus 5, y pusimos aquí un delay. En este caso, este es el setting del delay. Esto es original de Logic Pro X. Pueden aquí copiar el seteo que le hicimos. Le pusimos un EQ cortándole los altos y los bajos. Y también le pusimos un poquito de distorsión para que el delay se escuche con distorsión. Esto también es de Logic Pro X original. Pueden ahí copiar los settings. Y vamos a escuchar cómo se escucha. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Eso básicamente es la repetición del delay. Si lo pongo ahí con la pista no se va a escuchar mucho, pero le da ese toquecito a la voz. Ok, antes que se me olvide, aquí también puse una emulación del NLS Channel de Waves. También esto es una emulación de la consola SSL y le subimos el drive aquí a 4 decibeles. Vamos a ver. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Esto le da como un poquito más de carácter a la voz también. Lo siguiente, en la cadena de envíos pusimos un flanger. Estas son las cosas que ustedes pueden trabajar para crear su propio sonido. Tú abres un envío, pones un plugin y lo que vas haciendo es introduciendo un poco de la señal de ese plugin. No lo introduces completo, no introduces 100% del plugin y eso le da un colorcito diferente. En este caso vamos a escuchar el flanger solo para que ustedes puedan escuchar lo que le está introduciendo a la voz. Era todo lo que yo he hecho. Ese efecto como metálico que usa un ejemplo Fade, también se escucha mucho en J. Cortez también. Lo que hice fue que le puse el flanger original también de Logic Pro X, así el mix en 100 porque lo estoy controlando en el envío. Y en este caso yo quise que sobresaliera la frecuencia alta. Y así se escucha con el efecto. Vamos a ver. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras. Ahí se va escuchando ese efecto metálico ahí que le gusta a Fade y también a J. Cortez. Lo siguiente que utilizamos, abrimos otro envío y pusimos un doubler. Aquí básicamente lo que hicimos, abrimos el doubler y lo dejamos así, no buscamos ningún setting, ningún preset ni nada, lo dejamos así como viene y le subimos el envío 16, negativo 16 y vamos a escuchar. Como que se escuchan dos voces ahí y eso lo que hacemos, lo introducimos a la mezcla, a la voz principal y vamos a ver cómo se va escuchando. Que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no. Las voces se escuchan más anchas. Y lo siguiente que utilizamos es otro river. Pero en este caso utilizamos el mismo de Waves, pero utilizamos el river plate y le subimos el tiempo aquí 4.28 a oído, no lo pusimos a tiempo. Y el envío es 9.9. Y también le pusimos un EQ a la parte de abajo para cortar la frecuencia alta y cortar las frecuencias bajas para dejar solamente pasar esa frecuencia de 300 a 4000 para que el river solamente se escuche en esa frecuencia. Vamos a ver cómo se escucha ahora con el segundo river. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Esa es la vida del tema. A mí me encanta el river, me encanta mezclar con bastante river, no sé por qué, pero me fascina el river. Y también eso es lo que le da el sazoncito, ¿no?, a la voz también. Lo siguiente, otro envío más. Recuerden, esta técnica de los envíos pueden utilizarla. Inventen. Abran un envío, pongan un plugin allá, pongan en EQ y todo y vayan introduciendo esa señal del envío poco a poco a ver qué carácter le da la voz, a ver qué brillo le da la voz, a ver qué es lo que da ese efecto que tú le estás poniendo en el envío. Maybe te vas a sorprender, vas a poner ahí puedes poner un chorus, un flanger, puedes poner river, puedes poner distorsión, puedes poner CLA effects, puedes poner
un sinnúmero de plugins ahí, puedes jugar con esto. En este caso utilizamos la distorsión de Manny Marroquín, que es de los Waves también. Básicamente abrimos el plugin, le subimos el drive aquí y subimos aquí el envío. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Y le introducimos distorsión a la voz. Ok, a la pista o a la instrumental, que no sé si la bajo de YouTube o alguien la tocó. Paneamos 5 decibeles hacia la derecha. Le pusimos un compresor multibanda, en este caso de Logic Pro X, comprimiendo la frecuencia. Si no saben lo que es un compresor multibanda, creo que tengo un tutorial por ahí en el canal que te puede enseñar qué es un compresor multibanda en específico. Pero básicamente lo que hace es que comprime una cierta frecuencia en específico. En este caso yo lo usé para comprimir un poco la guitarra para que se escuchara la voz más hacia adelante. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no. Como pueden escuchar, si yo lo apago, la guitarra se escucha más adelante. Yo quiero que se escuche un poquito detrás de la voz. Y le pusimos un Puitec subiéndole los brillos. Le subimos aquí 8 decibeles al pitch. Y en este caso aquí abajo no le hicimos nada. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Vamos a ponerle el beat solo para que puedan presenciar eso. Ok, en la masterización vamos a apagar el L2. Vamos a ver cuánto quedó picando. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido. Tenemos 9 decibeles de rango ahí para vacilar. Ok. Lo primero que le hice, obviamente esto no es una masterización profesional, yo no masterizo profesionalmente, ni tengo ningún equipo de masterización ni nada, esto es básicamente a lo que yo sé y si se escucha bien pues zumbamos por ahí para abajo. Pero cortamos la frecuencia 30 y cortamos también la frecuencia 17000 aquí y eso va limpiando el tema. Lo segundo le hicimos aquí el tape. El UAD Ampex ATR 102, que este es de Universal Audio, este no es de los Waves, pero los Waves tienen su versión también, creo que la versión 102 también, si ustedes tienen los Waves la pueden buscar. Esto básicamente yo lo puse ahí, no le tuiteé nada, esto le da como un colorcito de tape al tema. Lo siguiente es el SSL compressor de los Waves, que básicamente esto lo que hace es que le voy a reducir por lo menos 3 decibeles. Esto lo que hace es que glue everything together, no sé cómo se dice en español, como que pone todo junto, comprime las voces con el beat. Le vamos a reducir como 3 decibeles nada más. En este caso yo usé el preset de masterización y le subí el threshold un poquito y vamos a ver que esté picando de 2 a 3 decibeles nada más. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que. Y como estamos comprimiendo 3 decibeles, pues le subimos 3 decibeles al Makeup Gain. Y lo siguiente, este plugin que se usa para masterizar también se llama Amp Pusher. Básicamente, esto tiene aquí de todo un poco: tiene limiter, me imagino que tiene ecualizadores detrás de estos botones aquí. Que las personas que crearon este plugin, pues pusieron un ecualizador específico detrás de ese botón, un ejemplo, y pusieron una frecuencia específica para tú poder boostear o bajar esa frecuencia específica. So, el que hizo el plugin sabrá el truco o los plugins que utilizó detrás de todos estos botones. Pero básicamente aquí te dice un ejemplo. Si tú quieres darle más brillo, te dice High. Input, si quieres darle más señal. Stereo Imager, que es básicamente para poner tu señal más estéreo. El Push, que viene siendo lo que es el Limiter. El siguiente botón es el Magic. Recuerden que esto es un plugin que lo hizo una persona. Esto lo puedo hacer yo, un ejemplo. La interfaz lo pongo de esta manera, pero detrás de todos esos botones hay plugins Waves, hay plugins maybe UAD o cuestiones que te hacen que, un ejemplo, cuando tú muevas esa perilla en específico, te dé ese color que esa gente hicieron, o sea, con todos esos plugins que le pusieron detrás de esa perilla. Ok, lo siguiente es Body, que te da más cuerpo. Y este yo no lo uso, yo lo dejo así y vamos a ver. Esto obviamente se va a escuchar más alto, así que vamos a ver. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Y lo siguiente es el L2, para empujarlo por ahí para arriba el tema para que llegue a cero. Y vamos a ver. Ok, aquí se va a escuchar un poquito más alto el tema. O so, si tienen el volumen un poquito alto, bájalo un poco porque le va a azotar el oído. Ok, vamos a darle esto later. Era todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido.
Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte y no te escribo. Esto cabrón era todo lo que... Y eso es todo por el día de hoy, mi gente. Espero que te haya gustado esa mezcla. Si te gustó, déjame saber en los comentarios. Si no te gustó, déjame saber también qué lo hubieras hecho la voz, qué lo hubieras quitado, qué lo hubieras puesto. A mí en lo personal me gustó bastante. Y recuerden que todo depende de donde tú grabes, dependiendo del lugar donde tú grabes, con el micrófono que grabes. A lo mejor esta mezcla con otra grabación hubiera quedado mejor, pero a mí en lo personal me gustó. Así que déjame saber si te gustó el tutorial. Regálame un like, suscríbete al canal, mi gente. Hasta la próxima. Chao.